se siguen descubriendo cosas respecto a Omicron, ¿no? Pues para tener una idea de, ay, pues es que pues a lo mejor tengo Omicron. Y pues entender esto ayudará pues a, ¿no? A saberlo llevar, ¿no? Y hay un, se había dicho pues mucho de los estornudos, del fluido nasal y de la garganta, ¿no? Que esa es como que de las primeras señales, pero hay una señal que llega incluso antes que estas, ¿no? Bueno, hay una señal, bueno, hablamos, bueno, la garganta es la primera. La primerita, sí. Pero en una entrevista que se hizo la doctora Nisa Aslam del Hospital Real de Londres, reveló que entre sus estudios que han hecho con los pacientes se han dado que se está frecuentando lo que es tener COVID también en el ojo. Y esto se ve en, digamos, el síntoma es la conjuntivitis. El famoso ojo rojo se está viendo como uno de los síntomas de la variante Omicron. Bueno, o sea que sería pues una forma de saber que tienes específicamente esta variante, ¿no? Exactamente. Okay. De hecho, esto mismo que ella dijo en la entrevista lo respalda un estudio que se hizo en el 2020 en el Canadian Journal of Ophthalmology, que sugería que este era uno de los síntomas más marcados en la Omicron, en la conjuntivitis. Así que bueno, ya saben que pues hay que cuidarse si ven que traen el ojo rojo. Pues a lo mejor traen Omicron, digo, porque a final de cuentas no necesariamente tienes que tener todos los síntomas, a veces que nada más presentas uno o dos. Bueno, pues ahí está el asunto, amigos. Vamos a otro tema, ¿no?